corazón. Bravo, bebé, bravo. Thank you. I'm not scared anymore. I'm not scared anymore. You're not scared anymore? No. Okay. I'm gonna get you. I'll be not scared. Come here, Leo. ¿Estás bien? Yeah. Workout. Hey. ¿Qué onda, amigas? Estamos aquí. Bueno, les vine a cortar el pelo a los chamacos. Siempre venimos aquí en un lugar que se llama Pelitos. Está como en una pulga que es adentro de un edificio, en vez de ser afuera como el tianguis. Bueno, mucha gente le llama tianguis y mucha gente le llama de como... ¿Qué más le llaman? El remate y así. Pero es indoors, ¿me pueden ver? Y hay brincolines. Entonces están paseando los chamacos y ahorita vamos a ir a mi mamá hizo pozole. Vamos a ir a comer a la casa y luego vamos a ir a la tienda. Hola amigas, como pueden ver, me pinté un pedazo de mi pelo rosita. Nomás el copete, nomás aquí de hecho, pero se me fue hasta acá. Pero miren cómo me quedó ahí. Leo. Hi, Leo. Hola. ¿Qué estás comiendo? Verde. ¿Estamos en el mall? Porque Leo quería venir al mall, no sé para qué. Aquí hay muchas cosas, pero yo soy also a light and noise. I have a playground over there. ¿A qué querías venir al mall? Para que so we can all have fun. Quería venir a have fun al mall. Ok, pues amigas, vamos a comer. Vamos a comer ahí el pollo y yo. Ángel todavía está en la escuela, pero lo voy a llevar algo de comer. ¿Te vas a venir conmigo? ¿Sí? ¿Quieres bloguear? Déjale poquito a la chamarra. Quiero bloguear, me dice Sol. Leo quiere que lo grabe, ya está. Amigas, no crean que esto todo es grasa, ¿eh? Es brillito del de mi maquillaje. Esa parte le sale bien. Ya vamos por Ángel a la escuela. Ya me arrepentí de haberme pintado el copete, pero ni modo. Ya me lo pinté. Ya como en 2 semanas me lo voy a pintar todo otra vez. Negro. Ya me había comprado la pintura el otro día, pero no le ha gustado. Miren, amigas, cómo está lloviendo. A ver. Bueno, ahorita está eso que ya se paró, pero ahorita estaba con todo. Miren el cielo. Ya era bien tormentón. Tiene fuerte tormenta.
Pero sí, vamos a ir a por el ángel y después vamos a ir a los celulares. A ver si ya estamos elegibles para upgrade. Ahí te salió como mal. Ahí te salió como un lobo. Pero, ¿lo hice bien? Sí, mi amor. Ok, dos sabes. Ya desmartí. Ahora sí salió mejor, much better. Amigas, buenos días, ¿cómo están? A ver, ahí está. Miren mi cara. Me la acabo de lavar, voy a ir a hacerme las cejas, el microblading que le llaman. Así que ahorita les enseño cómo van a quedar. Este es el antes, ¿ok? Leo, buenos días. Buenos días. ¿Este apoyo? ¿Qué, amigas? Este es el después. Así me quedaron. Esta es la otra. Obviamente ahorita se ven más oscuras, pero se me van a bajar en unos días. Me encantaron. Ahora estoy completa, tengo cejas. Ahorita se miran así porque pues está todo rojo y todo, y se miran bien oscuras, pero ya, con los días van a estar bien. Apenas salí, duramos 3 horas ahí. Vamos por Ángel también, porque ya va a salir. Ok, amigas, se mira bien con mucha luz, pero bueno, ahí se ven mejor las cejas. Aquí está Ángel, fuimos por ahí a la escuela. Está bien alumbrado. Venimos aquí a la ciudad de Davis, California, porque íbamos a ir al sushi, ese de los barquitos que fuimos el otro día. Pero está cerrado y vuelven a abrir hasta las 4:30 y apenas son las 3. Ahorita después del sushi vamos a ir al cine. Aquí está luego también. Tenemos hambre, nos venimos por un cafecito mientras abren. Amigas, aquí estamos con mi mamá. Está con mi papá. Okay. Aquí está con mi papá. Ah, no lo puedes mirar, es que abre tonta. Aquí estoy, mira, pues, estoy viendo una movie, miren. Espérame, estoy viendo esa movie y ya, ¿sí ven? Pero bueno, ya nos estamos viendo. Bye bye, guys. Okay, and aquí está mi papá conmigo, agarró uno algo spicy con hot sauce and chile, pero de
también gustó esto, también bueno para lugares muchas tiendas, ok. Vamos a ver la next que mira, aquí dejé mi batidita. Ok, aquí dice mi papá Victor. Mira qué puedo hacer. Ok, puedes hacer esto, pero último día que no me salió bien. Mira, yo digo este. Mira, yo digo este Juan. This one. Okay, do you want to see how I do it? Okay. So because here's my mom's pintudas. I thought they had my mom's pintudas. This is for my table. Do you see? It's a butterfly one. You only get this in the Ross. But not a pink rock. Okay, got banana, chocolate. Okay. Okay, here's mine. Here's my dad's candy box. All my candy is in here. And do you see all the candy box? Nothing is happening. We also have soft sauce. My papa doesn't ever want to taste it, but actually, I put in his bill over there. Okay. We got pink hair. Sí, nos pintamos el pelo anoche. Ajá. Actually, okay. Me arrepiento de hecho de haberme lo pintado. No, my mom got a cheetah for her snack. Sí, me. Okay. It was my dinner. Okay, that's how we fix stuff. That's mine. Yes, I'm like that. He fixed stuff. So he says fix stuff. But also, yeah, he fixes everything. And also, Angel. I'm the fixing man in this house. All the time. Okay, the man, Angel. Okay, and here's a table what Angel fixed. I fix it. Nope, Angel did. You're lying. Okay, here's the table what Angel did. Oye, pero ¿por qué estás hablando en inglés? Okay. That here's down. Okay, we can. Do you want to go in here? It goes like that. Well, it's darker. En español. It's pretty dark. Yes, aquí está la mesa que hizo el ángel. Okay, get off in here. Okay, yeah. And here's the other one. Do you want to go inside the room? Okay. We go inside. Look, estamos inundado todo aquí por las lluvias. Ahorita está seco, no está lloviendo, pero dicen que va a llover todos estos días, ¿verdad? Como por 10 días. Y ya está así, imagínense, con más 10 días de lluvia. Pensarían que aquí es lago, ¿verdad? Pero no, amigas, esto no es lago. Son terrenos para plantar el arroz. Son terrenos, creo que aquí es el arroz, ese pollo. Y miren nomás. Wow. Y hay casas por acá. O no. Pero si hay como... Don't forget Angel's Adventures. Yeah. Don't forget to meet them. I am okay. Bye. Buenos días.
Ya me hice mi cafecito, como les presumí ahorita. Miren cómo se me miran mis cejas. Me dijeron que los primeros días se van a mirar así de fuertes. Ya ven que se ven muy oscuras. Y después se me va a ir bajando el colorcito. Pero miren, ya puedo amanecer con cejas todos los días. Vieron que se me van a descarapelar. No sé, un montón de cosas van a pasar. Pero ojalá que queden bien ya cuando, para estar a gusto cuando ya termine el proceso que según en el que, del que tienen que pasar. Bueno, fui por Ángel temprano a la escuela. Me voy a poner así porque... Y luego no se ve bien el... Luego no se ve bien pues de allá, de acá para allá. Un pinche pelo, ya me arrepentí de habérmelo pintado, miren, amigas. Y aparte todavía tengo pintura aquí. Nomás me pinté literalmente esta parte, esta. Pero miren, mira como que me lo pinté un montón. Bueno, pero pronto me lo voy a volver a pintar. Y ya. No va a estar ahí eso. Es que sí la riega. Quisiera tener todo mi color. Pero bueno. Ok, amigos, les quería decir. Fui por el ángel, temprano por el ángel a la escuela porque su papá se lo va a llevar a Universal Studios. Van a ir a Universal Studios su papá, la novia de su papá y la familia, creo, de la novia de su papá, y pues Ángel y su hermanita y la otra niña, hija de la novia. O sea, todos van a ir en familia. Ay, no me gusta cuando me ve. Así. Todos van a ir a Universal Studios, así que me da pendiente el camino. Siempre, yo no sé si a ustedes les pasa, si tienen que dejar ir a sus hijos a un lado, o cuando no van a ir sin sus hijos y sus hijos van lejos y tienen que ir en el, como en el freeway y todo eso. Me da pendiente. Pero sé que su papá maneja bien y que lleguen con bien para allá y que se divierta mucho mi bebé. Está bien grandote, Ángel. Tiene 15 años y es un monstruote. Bueno, pues, amigas, yo me tengo que poner a editar el vlog y tengo que comer. Tengo hambre. Y luego tenemos que ir al mandado también. Leo y Pollo siguen dormidos. Saludos. Está bueno, cafecito y plátano. No, you see me. Se limpia las manitas, ¿eh? Comió y se limpió las manitas. Mira, abre mucho la boca, ¿verdad? Pero con toda la... Era así como tenía que subir el estado de alto. Didn't I say you guys were gonna? No, remember I said some of you guys people were gonna be surprised. I know. Bien rápida las nubes. Es una tormenta fuerte. Pueden ver. Van rápida las nubes. Miren. Miren lo rápido que van las nubes. No se alcancen a ver lo rápido que van. Y esto provoca que esté haciendo unos vientos fuertísimos. Fuertísimo, así que hay que tener cuidado el día de hoy.
con los vientos. Amigas, buenas noches. Aquí está Boyo. Y miren quién vino. Arlene. Y una amiga, Lana. Melanie y AJ. Estamos aquí en iglesia porque hoy me tocó ser madrina de primera comunión de la Jasmine, la hija de mi prima, la Sandra. Entonces, este rato no les había blogueado. He estado ocupada. Yo dije, me voy a levantar y les voy a bloguear todo el día, es lo que yo dije. Pero los planes no fueron como esperaron, pero tomamos al ratito les platico qué hicimos el día de hoy, todo el día. Ahorita van a dar un cevichito y van a dar pizza a los niños y vamos a cenar. Sí, es que no nos vamos porque no nos dan muchas ganas de ceviche. Pero ahorita nos vamos a ir a comer si no se quieren quedar aquí. Por allá está mi compadre Jorge y mi comadre Sandra, por allá. Ya son mis compadres. De hecho, deja ir a saludarlos porque no he saludado a Jorge. Yami. Venimos a cenar después de todo. Era lo que yo quería. Venimos al chile. Hoy pidió su limonada. Era con guacamole, pero no era limonada. ¿Eh? Ah, no. La y la pidió una cerveza también. ¿Qué pediste? Yo pedí una margarita que se llama El Niño. Y es la que siempre pido. El Niño. Ya viene la comida. Miren lo que me estoy tomando. Una rica margarita. Ahí bien. Llegó la comida. Bueno, amigas, ya llegamos a la casa. Me arrepentí de haber agarrado lo que agarré ahí al chile. Yo siempre agarro el salmón con brócoli y arroz. Y esta vez dije, ay, voy a animarme a agarrar otra cosa. Y ya había probado, agarré pasta con pollo. Y ya la había probado, pero a mí siempre me gusta cuando voy ahí comerme el salmón. Porque ya sé que eso es lo que a mí me gusta comer de ahí. Y me arrepentí mucho. La pasta, o sea, sí estaba buena, pero no me gustó así que tú digas. Para pedirla. O sea, muy whatever, ¿verdad? Pollo también pidió lo mismo, pidió pasta. También él pide siempre pasta o las costillas. ¿De qué son las costillas? ¿De puerco, res? De... Baby back rib, ¿no? Ah, ¿de qué son? De puerco. De puerco, se le hace a Pollo. Anyways, y Ángel pidió ribs y no le gustaron tampoco, hasta le dieron asco. Se las tragó todas, claro, pero le dieron asco, estaban muy, con mucho gordo. Muy grasosas. Muy grasosas, ajá. Y mis margaritas estaban muy buenas, la segunda que me dieron estaba bien fuerte, pero estaba buena, me dejó así como que relax. Solamente ojalá que no amanezca con cruda, porque aunque no me emborrache tanto con poquito tomar, me duele la cabeza el otro día. O al mismo día, más tarde. Aquí la tenía en la cama tomándomela. Anyways, y sí, pues me arrepentí de pedir eso. Pero ni modo, ya. Lo comido, ¿quién me lo quita? Hoy fue un día bien ocupado para nosotros. Nos levantamos. Pollo se levanta a llevar al Ángel a la escuela. Es un intercambio que yo tengo con el Pollo de que él lleva al Ángel a la escuela y yo le ayudo con su gallinero. Y es el dio que tenemos él y yo. Y él se levantó y después yo me levanté a las 9 porque a las 10 era cuando teníamos la cita para ir ahí al dealer para ya por fin sacar carro, pero tardamos muchísimo tiempo ahí. Llegamos a las 9, llegamos a las 10 de la llegamos a las 10 de la mañana, no a las 9, a las 10, y llegamos aquí a la casa a las, yo creo que sé, a las 6, a las 5:45 llegué. No, ya casi a las 6, casi. Ah, sí, por eso, 5:45.
Llegué a las 5:45, me acuerdo que vi el reloj porque no me había arreglado, tenía que estar porque fui madrina de la Jasmine de primera comunión y tenía que la misa empezaba a las 7. Entonces tenía exactamente como 20 minutos para arreglarme, pintarme, cambiarme todo, 20 minutos. Y lo logré. Obviamente me hice esta trenza, pero o sea, lo logré. Llegar a tiempo y no dejarla como caminar sola o qué sé yo. Pero bueno, se tardaron mucho con el trámite del carro, pero gracias a Dios ya tenemos carro. Mañana se los voy a enseñar. Pero haz de cuenta que no comimos ni nada hasta ahorita. En todo el día, esta fue nuestra única comida de todo el día. Esta que cenamos ahorita. Allá cuando estábamos ahí, pues yo me compré unas papitas y soda y eso es lo que comemos porque no tienen... sándwiches ni nada. Sí, unas Lays, pues una bolsita de papitas de la maquinita. Quesaditas. Ajá. Y eso fue lo que comí todo el día y luego la pasta. Pero gracias a Dios ya tenemos carro, nos gustó mucho, mañana se los vamos a enseñar. Y sí, nomás les queríamos platicar eso. Bueno, les quería, estoy esperando apoyo que se acueste desde cuándo para que salga conmigo en el video. Y nomás no se llega el momento en que se acueste. Es que ando mal en la panza. Y ando mal en la panza, entonces la comida que me comí, hace cuenta que traigo así como explosiones en la panza. Pero sí, hoy sí tuvo... creo que lo más enfadoso es estar ahí sentado esperando. Estar esperando que te digan, ahorita, espérame, y sí, y a lo mejor sí, y a lo mejor no, y a lo mejor... Y enseñándonos carros, porque nos decían, o sea, nos querían dar carros, pero ustedes saben, el pago de carros no es nada barato, o sea, tienes que pagar... bastante por un carro y para pagar por algo que no nos iba a gustar y no estábamos felices y no nos convenía. Les decía, amiga, se cortó porque se está acabando la pila del celular, que si te vas a pagar un alto pago de un carro es porque vas a estar contento de algo que vas a estar pagando, pero si te quieren dar cualquier cosa que pues no vas a estar feliz, pues hay que ponernos al tiro, hay que ponernos pique. Como yo creo que a mí nos ayudó que me pusiera también de alguna manera... Pique, ¿cómo se dice? Difícil, porque sí me dijeron que era difícil, pero pues no íbamos a pagar por algo que no íbamos a estar felices, o sea. Aparte, una de las cosas que le comentábamos ahí al chavo, o al señor, pues, ya está el señor, que pues luego haces la cara de coca, te estás rascando, será así, bien feo, rascando las patrullas. Ya cuando nos enseñaron la roja, o sea, otra. Dile que nos enseñaron la gris, que nos había gustado. Sí, nos enseñaron una... Es que se cortó ahorita que le estábamos diciendo. Nos enseñaron una color gris que sí estaba bien chida, sí estaba muy padre. Y ya casi éramos como que, sí, por último, pues... Y o sea, yo cuando no me sentía tampoco muy a gusto en esa gris. Estaba bonita y todo, pero no la sentía. No me habló. Y entonces llevamos de regreso al dealer, pues, a la oficina ya. A dejar ese que andábamos calando. Y nos enseñaron ese último, el que agarramos. Y luego, en cuanto la vimos, dijimos, esa es. O sea, porque estaba bien tratada. Nueva. Nuevecita. Pocas millas. Olía nuevo todavía. Sí, o sea, estaba bien, pues estaba impecable. Entonces yo creo que ya de ahí... Bien espaciosa. A raíz de ahí ya fue como que el tormento de espera. Y luego la manejé y se sentía bien compacto. A mí me gusta que se sientan así como chiquitos. Que está medio grandita o grande, ¿verdad? Está grande. Pero o sea, se siente bien fácil de manejar. Se maneja fácil, ¿eh? A mí me encantó. Luego, lo mejor del caso que es 4 cilindros. Ajá. O sea, y lo mejor del caso es que al último nos salió igual el precio de los pagos mensuales. Eso me gusta. Es lo con que todas las buscando. Aseguranzas que teníamos del otro carro. Entonces nos querían dar una vez que no nos gustaba. Maltratada, por corrida. El mismo pago, tal vez. Y yo le dije al señor, ¿sabe qué? No puedo algo de más pago.
No podemos. Nosotros pagamos, pues les voy a decir, ¿verdad? ¿Eh? Pues que tiene que le digamos. 463 pagábamos por el carro blanco que nos chocaron. Ahora esto, este pago nomás subió $7. Vamos a pagar 469 al mes. Uh-huh. Pero el punto es de que le dijimos al vato, ¿sabes qué? Pues la neta, pues al último, ella pues le dijo, pues al último, si aquí no está el carro, pues que queremos, pues vamos a tener que ir a buscarlo, o sea, en otro lado. Pues, uh-huh. O sea, por último, no lo tienen aquí el que queremos, pero uh-huh. Se dio a que... Porque a fuerzas querían pues que escogiéramos uno de los que ellos teníamos, pero si ninguno nos llenaba, ¿por qué íbamos a comprarlo a alguien? Y aunque ellos fueran buena gente y nos estuvieran ayudando, sí. O sea, nosotros... queremos, no, ellos no van a estar haciendo el pago, nosotros vamos a estar haciendo el pago mensual. Exacto. Así que nosotros tenemos que ver lo que es mejor para nosotros, y si el carro no estaba ahí, pues no estaba, pero sí estuvo. Quedamos a gusto, uh-huh. Quedamos bien satisfechos. Quedamos bien. Y pues sí, siendo acá en Sacramento, California, les recomendamos que vayan a El Cro. Sí, la verdad nos atendieron súper bien. Yo pienso que trabajaron fuerte por ayudarnos. Sí, se la discutió. Ajá. Busquen por a Gordon. Gordon. Y a... Eli. Eli. Uh-huh. Ahí en el Auroma de Elk Grove. En el Dodge Auroma. Dodge, Jeep y Ram. Ajá, ahí vayan. Neta no es comercial, que... no es comercial. Es porque vayan, nos gustó cómo nos trataron. Sí. De hecho, el carro blanco ahí lo agarramos uh-huh. también, el que nos madrearon. Y también esa vez nos trataron super. De lujo. Así que ahí está, recomendado. Porque aunque yo haya sido batallosa, se podría decir, ellos me tenían paciencia, sí. Trabajaban conmigo y me buscaban más carros y hasta que encontramos el que queríamos. Así que vamos yo creo por eso tardamos tanto. Y yo ya tenía contacto con ellos porque la otra vez fuimos y queríamos una van que tenían. Estaba super padre la van y... Una Dodge Caravan, del año. Dodge Grand. Dodge Grand. Grand Caravan. Ajá. Pero estaba chido. Estaba padrísimo y estaba bien bonita. Esa era la perfecta la ganaron, que queríamos, pero... No la ganaron. Pero bueno. Nosotros queríamos así como... Yo quería una van para más gente en el carro y todo eso que cupiera. A veces que quieren ir a la tienda como invitar a mi sobrina o a mi prima, así todos irnos en el mismo carro. Pero bueno, todos aquí en la casa nomás somos poquitos. Sí cabemos. Así que bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a descansar porque traigo sueño. Todo el día no hemos parado, porque en cuanto llegamos ya nos arreglamos, nos fuimos y fuimos a cenar y apenas ahorita acabamos de llegar. Uh-huh. Así que... Sí, estamos cansados. Ahí estamos, cuídense. Gracias por vernos. Ahora sí, vamos a descansar. Hasta mañana.